Bienvenidos a un programa más de educación y conciencia. Este programa que se transmite por televisión a través de la red de Radio y Televisión Querétaro por el canal 10, a través del sistema ESNE. Por ESNE nos están viendo en 21 países de habla hispana, en España y los Estados Unidos, y luego todos lo subimos a YouTube para que ahí estamos haciendo nuestra bodega de videos. Síganos en Facebook, ahí estamos como Educación y Conciencia, y hoy le damos la bienvenida nuevamente a Marco Paz. Marco Paz, nuestro experto en temas de neurociencias, neuroventas. Marco, bienvenido una vez más a Educación y Conciencia. Muchas gracias, Jorge. Gracias por invitarme. Marco, escuchamos muchísimo que estamos viviendo en un mundo muy volátil, con una gran incertidumbre, muy ambiguo, y esto nos está generando muchísimo estrés. Pero no entendemos bien el estrés y de repente todo mundo hablamos de estrés. Y ¿cómo definir el estrés? ¿Qué es? ¿El estrés es bueno? ¿Es malo? Platícanos un poco de esto. Mira, como preámbulo me gustaría comentar que este siglo va a estar caracterizado fundamentalmente por tres enfermedades. Una es el estrés, otra es la ansiedad y la depresión. Esas son las enfermedades del siglo. Bien, y vamos a platicar hoy del estrés. ¿Qué es el estrés? ¿Qué lo causa? ¿Qué enfermedades provoca? Y sobre todo, como dices, Jorge, ¿cómo combatirlo? ¿Cómo podemos combatir el estrés? Bien, quiero comenzar comentándote que por medio de nuestros pensamientos y emociones, el ser humano detona hormonas o las deja de detonar. Y eso lo hacen los pensamientos y las emociones. Vamos a hablar evidentemente de la hormona del estrés, que es el cortisol, que con nuestros pensamientos y con nuestras emociones la vamos a estar detonando. Entonces es muy importante que seamos conscientes de eso. Y son nuestros pensamientos y emociones. Por eso yo afirmo que en la mayoría de los casos el estrés crónico, que es el que vamos a abordar sobre todo, solo está en la mente. Es decir, la mente lo produce, ¿derivado de qué? De nuestra estructura mental, de nuestras experiencias, de nuestros traumas, de todo lo que está en nuestro pasado que se ha conformado en nuestras redes neuronales. Bien, entonces eso es muy importante que lo entendamos. Y estas hormonas de las que estoy platicando van a determinar, por ejemplo, mis estados de ánimo, van a determinar mis emociones, van a determinar mis decisiones, van a determinar muchas cosas, mis relaciones con los demás. Por ejemplo, si yo estoy altamente estresado, se va a contaminar las relaciones que tenga yo con los demás. Bien, entonces vamos a empezar a hablar del estrés. Se habla de eustrés, que es ese estrés que tú dices que es bueno. O sea, el estrés es bueno, es el eutrés, ¿sí? Que es el estrés que nos permite levantarnos, emprender, tener energía. Ese es el buen estrés, que debemos ser conscientes. O sea, no satanizar totalmente al estrés. Pero si el eustrés permanece y se incrementa en mi vida, ¿sí? Y está, como digo, permanentemente presente, ¿sí? Se vuelve lo que se llama el distrés. Uh-huh. Este distrés es el estrés crónico que generamos, que traemos un alto grado de cortisol en la sangre sobre todo, y que nos va a provocar muchísimos problemas. Entonces, ese es el distrés. Entonces, generalmente tenemos cuatro tipos de estrés. El que llamo el eustrés, que es ese estrés adaptativo, que me permite estar conviviendo, emprendiendo, trabajando muy padre, ¿sí? Bien, ese es uno. El otro es el estrés agudo, que solo se va a presentar en los casos en que yo tenga alguna cuestión de que tenga en peligro mi vida o alguna amenaza. Por ejemplo, si me va a atacar un perro, ¿sí? Eso es el estrés agudo. Ese es el estrés que me permite salir corriendo. Se me viene encima el perro, yo salgo corriendo. Así es. Y de repente hago cosas increíbles por esa combinación de hormonas que estamos segregando. Sí, hay un cambio impresionante a nivel fisiológico en el cuerpo ante la presencia de un estrés agudo. Por ejemplo, el sistema cardíaco se incrementa, el sistema digestivo se detiene, se riega la sangre a las extremidades precisamente para lo que tú dices, Jorge, de poder o ya sea huir o ya sea o defenderme. ¿Sí? Claro. Eso es muy importante. Ese se llama el estrés agudo. Bien, luego viene el estrés que se llama el esporádico, que muchas veces nos presenta cuando hay que pagar las tarjetas de crédito, cuando hay que pagar la renta, cuando hay que hacer pagos y es de manera esporádica. Pero el esporádica más cada mes.
Sí, cada mes. El más serio es el estrés crónico. Es decir, cuando traigo un alto grado de cortisol en mi cuerpo y está detonando muchísimas cosas. Ese es el que debemos de abordar. ¿Por qué es malo ese cortisol? ¿Qué es el cortisol y por qué es malo? El cortisol es una hormona altamente energética. Eso debemos de tenerlo muy claro. O sea, nuestro cuerpo está diseñado de manera formidable. Cuando hablamos ahorita del estrés agudo, si yo detono el cortisol ante un evento de peligro o amenaza, me va a dar una energía impresionante, una fuerza impresionante para hacer cosas que yo a lo mejor no pensé que podía hacer. Uh-huh. Se habla de personas que atropellaron a sus hijos y levantaron un Volkswagen, por ejemplo, ¿no? Yo he visto videos así impresionantes una señora viejita, flaquita, que mueve algo que ni te imaginas que puedes, o se sube a un árbol o sale corriendo a una velocidad increíble. Sí. Dando un curso en una empresa, un empleado de la empresa me puso un ejemplo que me gustó mucho, ¿no? Dice que estaba lloviendo, que había una tormenta en su casa en la noche, y a las 3 de la mañana baja a la planta baja de su casa y se encuentra a medio metro ya el agua dentro de su casa. Entonces, levanta el refrigerador, que evidentemente no era un refrigerador muy pesado, y lo sube a la mesa. Dice que al otro día, cuando quería bajar el refrigerador, no podía y no se explicaba el por qué. Y eso es el cortisol, esa energía tan tremenda que nos da para enfrentar un evento de peligro o de amenaza. El gran problema es que nosotros estamos detonando el cortisol ante eventos que no tienen ni peligro ni amenaza. Ese es el problema, esa es la cultura que hemos desarrollado del estrés que nos daña profundamente. Y quiero ahondar mucho en eso. Por ejemplo, cuando yo percibo un evento, el significado que yo le dé a ese evento es fundamental. Es decir, ese proceso cognitivo y emocional que yo voy a determinar derivado de la percepción de ese evento va a hacer que tenga diferentes reacciones. Si dentro de mis pensamientos y emociones me he acostumbrado a detonar el cortisol ante un evento que no es de peligro o amenaza, ¿sí? Ahí es cuando estoy formando el estrés crónico. Ese estrés que va a estar constantemente en mi cuerpo y que va a estar afectando mi cerebro, también mi proceso cognitivo, mi proceso emocional y todos los sistemas del cuerpo que vamos a hablar en un momentito. Entonces, el cortisol se está disparando constantemente. Ahora, evidentemente el estrés está vinculado con más de 250 enfermedades. Impresionante la cantidad de enfermedades. Afecta a todos los sistemas del cuerpo. En el cuerpo tenemos muchos sistemas, por ejemplo, está el sistema cardíaco, el sistema tegmental, o sea, toda la cuestión de la piel, el sistema inmunológico, el sistema óseo. Hay muchos tipos de sistemas, el sistema muscular, por ejemplo, que afecta mucho al estrés. Entonces, por ejemplo, si revisamos, hacemos una breve revisión de algunas de las cosas que afecta el estrés. Por ejemplo, evidentemente el sistema nervioso se ve muy afectado. Tenemos el sistema nervioso de nuestro cuerpo que nos permite movernos y todas las cosas que hacemos. Entonces, muchas veces en nuestro sistema nervioso las personas padecen de tics, empiezan con tics en el ojo, por ejemplo, o hacer alguna gesticulación, y ahí estamos viendo que hay estrés. Por ejemplo, hay personas que padecen del bruxismo. El bruxismo es cuando estamos apretando las mandíbulas, y lo vemos aquí, ¿no? Lo vemos aquí. Entonces, es una forma en que se está presentando el estrés. Las hemiplegias también, cuando tenemos alguna parálisis facial, ajá, ya sea parcial o total, ¿no? O del cuerpo. Entonces, ahí, por ejemplo, vemos cómo se afecta el sistema nervioso. En el caso del sistema cerebral, pues se puede afectar de muchas maneras. Por ejemplo, la hipertensión arterial está muy vinculada al estrés, ¿sí? Accidentes cerebrovasculares están muy vinculados al estrés. Las arritmias cardíacas, problemas cardíacos en general, o sea, afecta todo esto el estrés. Por ejemplo, muchas veces también se habla de problemas digestivos, ¿sí? Uh-huh. Por ejemplo, la gastritis, la colitis, el reflujo que se nos sube acá por medio del esófago, la mala digestión, el estreñimiento, eso afecta, por ejemplo, al sistema digestivo. El sistema tegmentario, que es toda la cuestión de la piel, muchas veces se presenta, por ejemplo, acné, la gente le sale mucho acné por el estrés, la psoriasis, también son sobre todo sale a nivel del cabello, por ejemplo, cuestiones como la alopecia, que es la caída del cabello, también originada por el estrés. Por ejemplo, cuestiones musculares, ¿no? Muchas veces nos duele el cuello, nos duele mucho la nuca, ¿sí? Estamos muy rígidos y ahí se está representando el estrés. Otras cuestiones que también, nuestro sistema reproductor, por ejemplo, las mujeres tienen problemas menstruales con el estrés,
o hay mujeres que no se pueden embarazar derivado del estrés. Eso es muy importante. En el sistema óseo, por ejemplo, se presenta la osteoporosis, o sea, el daño que se hace a los huesos por medio del estrés. Y de manera general, pues puedo hablar del cáncer, como yo decía, más de 250 enfermedades, incluida el cáncer, y el cáncer de manera general que estamos detonando con el estrés. ¿Por qué? Porque las células las estamos realmente envenenando con un alto grado de cortisol. Las envenenamos y las células empiezan a enloquecer, que es realmente el cáncer, cuando las células se enloquecen y nos empiezan a atacar. Evidentemente, lo que ya platicamos, el estrés va a generar ansiedad, va a generar depresión, ¿sí? Y esto pues, va a afectar toda mi vida. También se habla de muchas psicopatologías como el TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo. Por ejemplo, cuestiones como el autismo. Bueno, eso viene en el embarazo, lo voy a comentar también. O, por ejemplo, lo que se habla del estrés postraumático. Bien, entonces, ¿qué causa el estrés crónico? ¿Qué es lo que lo causa? Ahorita mismo las enfermedades, ¿no? Pero ¿qué es lo que lo causa? Pues, en primera instancia, es lo que yo te comento, que son estas conductas aprendidas erróneamente, que de manera errónea nosotros generamos el cortisol ante un evento que no es ni de peligro ni de amenaza. Imagínate que yo salgo al tráfico y me estreso por el tráfico. El tráfico no es ni un peligro ni una amenaza para mí, ¿verdad? Entonces, esa es una cuestión. Por ejemplo, cuestiones escolares. Nos están estudiando muchos alumnos de universidades, chicos que van a la escuela y se estresan mucho por los exámenes, ¿no? Por sus relaciones sociales. Ahora con las redes sociales generan muchísimo estrés en los chicos, ¿sí? Para un adolescente, por ejemplo, y para cualquier persona, el sentido de pertenencia es muy importante. Yo debo de pertenecer a algo. Y si soy rechazado de ese grupo en el que estoy, me estreso, ¿sí? Y puedo llegar a la ansiedad y a la depresión. Y muchas veces, desgraciadamente, hasta el suicidio, ¿no? Evidentemente, cuestiones laborales, cargas excesivas de trabajo, ¿no? Enfermedades, por ejemplo, las personas que ahorita con la famosa pandemia, el coronavirus, muchas personas están estresadas por eso, ¿no? Por las enfermedades que están generando. Cuestiones psicológicas también. Y una cosa que también genera muchísimo estrés son las adicciones, ¿sí? Si yo soy una persona adicta, ¿sí? Voy a generar muchísimo estrés en mi cuerpo. Otra cuestión que también genera muchísimo estrés y lo padecemos en el país, desgraciadamente, es la inseguridad. La gente tiene miedo a salir a la calle por la inseguridad de que me vayan a asaltar, que me vayan a matar. Eso genera también mucho estrés. Debo ser muy consciente. Otra cuestión que sabemos que está muy vinculada al estrés es el insomnio, el no dormir adecuadamente. Si yo no duermo adecuadamente, voy a padecer de estrés. ¿Por qué? Porque cuando yo duermo, el cerebro y todo el cuerpo hace un proceso de regeneración de todos los sistemas. Y si no duermo y llego al sueño profundo, no se hace esta regeneración y me va a generar estrés. Tenemos que hacer una pausa. Nos comió el tiempo, pero regresamos tras el anuncio y seguimos platicando de este tema. Perfecto, gracias. Regresamos con Marco Paz a esta interesantísima charla de estrés. Marco, nos estabas comentando que también esta situación de gran violencia, de inseguridad que estamos padeciendo en el país, genera estrés. Así es. La gente tiene miedo. O sea, uno de los detonantes del estrés es el miedo, ¿no? Esa es una de las dos emociones fundamentales que rigen al ser humano. Una es el amor y el otro es el miedo. Entonces, si vives con miedo, pues definitivamente vas a estar generando cortisol de manera importante. Por ejemplo, ahorita con la pandemia, nosotros hemos estado sometidos a un encierro, ¿sí? Y hay muchas personas que no tienen una buena relación consigo mismas y al no tener una buena relación consigo mismas, se sienten, al estar solos, se sienten solos, y para mí estar solo es formidable, ¿sí? Pero caen en lo que se llama el concepto de desolación, es de sentir la necesidad de estar con alguien. Evidentemente la incertidumbre de la pandemia, las enfermedades que se generan, las muertes, esto nos está detonando mucho estrés. Otra de las cosas que detonan muchísimo estrés y deben ser muy, muy conscientes son las emociones negativas. Eso es muy importante. Por ejemplo, la ira, el estar yo constantemente enojado, ¿sí? La tristeza,
¿sí? Emociones como la soberbia, los rencores, los odios, estas personas que se le pasan odiando todo, ¿no? El resentimiento, el pesimismo, y una también que es muy, que hace mucho, mucho daño, es la culpa. Y estas emociones negativas detonan el estrés, ¿sí? Y esto se va a ver repercutido en todas las relaciones sociales que tengamos. Ahora, ¿cómo detecto el estrés? ¿Cómo detecto que estoy estresado? Me tengo que estar autoobservando constantemente. Y vía esa autoobservación me tengo que conocer a mí mismo, ¿sí? Tengo que autopercibir mi cuerpo y en qué estado estoy. Vía la autopercepción me voy a poder detectar si estoy estresado, ¿sí? Entonces, otra, por ejemplo, si yo tengo movimientos corporales constantes, hay personas que tú las ves y están moviendo mucho una pierna, ¿no? Son personas que traen estrés. ¿Y por qué mueven tanto la pierna? Porque el estrés, el cortisol, al ser una hormona energética, nos está generando mucha energía y el cuerpo, de alguna manera, con esos movimientos, está tratando de liberarse de esta energía. Ya hablamos del bruxismo, el estar apretando las mandíbulas. Muchas personas padecen de dolor de cabeza. Por ejemplo, la migraña está muy vinculada al estrés, tics nerviosos que ya platicamos, falta de energía. Muchas veces el estrés pues, te cansa y estás rendido, ¿no? A pesar de todo, al estar prendido todo el tiempo, prácticamente, pues te cansa, ¿no? Produce cansancio, problemas sexuales, problemas de erección, ¿sí? Irritabilidad, estoy constantemente irritable, tengo dolores, como ya lo comenté, dolores de cuello o nuca. Me siento ansioso, me siento acelerado, ¿sí? Y muchas veces tengo temblores generalizados. Entonces, ahí estoy detectando que estoy estresado. Ahora, ¿qué podemos hacer, Jorge? ¿Qué podemos hacer? Es lo más importante. Exacto. ¿Qué podemos hacer para combatir el estrés? ¿Qué podemos hacer para disminuir el estrés? Yo siempre hablo mucho en mis conferencias, cursos, del desarrollo de la conciencia del ser. Es decir, conocerme a mí mismo, ¿sí? Profundamente, a mis cuatro partes de mi ser, que son mi cuerpo, mi mente, mi alma y mi espíritu, hacer un profundo conocimiento de estas partes de mi ser y conocer de manera muy, muy bien a mi entorno, cómo está mi entorno. Eso es desarrollo de la conciencia. Entonces, en este caso, como ya lo comenté, la percepción es fundamental. La percepción de mí mismo es fundamental, estarme percibiendo constantemente. Si estoy estresado, aplicar herramientas a las que puedo, que me puedo allegar, que las vamos a comentar ahorita. Entonces, ya me percibo, estoy estresado. Entonces, por ejemplo, una de las cosas importantísimas que yo llamo, oxigena tus emociones. ¿Qué quiere decir oxigena tus emociones? Respira profundamente, ¿sí? Inhalando por la nariz. El estrés se saca inhalando por la nariz profundamente. Inhalamos y exhalamos por la boca. Y si esto lo hago de manera lenta, si me llevo 30 segundos en hacer un proceso de inhalación y exhalación, va a ser muy bueno y van a ver los resultados. Otra cosa fundamental también que yo manejo es reemplaza la gratitud por el estrés. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo salgo al tráfico, me encuentro con el tráfico, agradece el que tengas un carro y por eso tienes el problema de tráfico. Agradece eso. En lugar de estresarte. Si llegas al trabajo y tienes muchísimo trabajo, agradece que tienes trabajo. Muchas personas no tienen trabajo. Si llegas a tu casa y tu esposa empieza, no, que los niños y que bla, 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 agradece que tienes esposa. Agradecelo. Oye, que tus hijos le estuvieron echados en el sofá todo el tiempo, agradece que tus hijos están en casa. O sea, agradece esas cosas. Otra cosa muy importante, en la autoobservación, no magnifiques. O sea, no magnifiques las cosas. Muchas personas magnifican un evento y la... ¡Ah! No magnificar. Autoobsérvate y no magnifiques. Otra cosa que yo hablo mucho también en mis cursos, la carrera es como un maratón. No es una carrera de velocidad, ¿eh? La mayoría de las personas creen que es una carrera de velocidad y no. Es una maratón, es una carrera lenta, ¿sí? En donde nosotros debemos transcurrir esta vida de manera así, tranquila, lenta, para llegar y cumplir ese maratón y no quedarnos a la mitad, como desgraciadamente sucede. Otra cuestión, obsérvate constantemente y haz una lista de las cuestiones que te estresan para que trabajes en ellas, ¿no? Si el tráfico te estresa, por ejemplo, pues trabaja en el tráfico, ¿no? Y haz esa lista. Otra lista que debes de hacer es la que le llamo la lista del día después. ¿Qué es esta lista del día después? Haz una lista de lo que tienes que hacer al siguiente día. Por ejemplo, si tú sales de tu trabajo, antes de salir de tu trabajo, haz una lista de lo que vas a hacer el siguiente día.
¿Para qué? Para que no te lleves todo eso a tu casa, no te lo lleves a cuando vayas a dormir. Si ya tienes muy claro lo que va a hacer al día siguiente, eso te va a ayudar mucho a reducir el estrés, ¿eh? Y vas a poder dormir mejor. Otra cosa fundamental, incorpora la inteligencia financiera a tu vida. No estés endeudado. Una de las causas que más generan estrés son las deudas. Y muchas personas adquieren artículos, ¿sí?, que no necesitan y solo lo hacen para cuestión de estatus o por cuestión de ego, ¿no? E hipotecan su vida por eso. Entonces, maneja tu inteligencia emocional, no te endeudes. Otra cuestión, determina prioridades en tu vida. La mayoría de las personas le dan prioridad a las cosas urgentes y no a las importantes, ¿no? Entonces, haz una lista de esas cosas importantes en tu vida y atácalas, no las urgentes, ¿sí? Ya platiqué la importancia de dormir bien. Asume la responsabilidad de tu insomnio. Si no estás durmiendo bien, haz todas las cosas que debas de hacer. Yo manejo un curso de sueño para que puedas llegar al sueño profundo y dormir plácidamente mínimo 7 horas. El óptimo son 8 horas. No más de 8 horas, ¿eh? Porque también es contraproducente. Y tenemos, por ejemplo, terapias formidables. Yo las aplico, ¿eh? Yo las aplico. Oye, si me siento de repente estresado, pues date una terapia de risa. La risa es fabulosa, fabulosa. La risa disminuye el estrés, ¿sí? Haz respiraciones, como ya lo dije. O por ejemplo, el ejercicio sabemos que es fundamental para combatir el estrés. La maravilla de las maravillas es la meditación. La meditación es formidable para combatir el estrés, además de muchísimos beneficios que trae al cerebro y a todo el cuerpo. Por ejemplo, el yoga, el tai chi. El tai chi se ha comprobado que tiene muchísimos beneficios para el estrés y para el cerebro. Si te puedes ir a dar un masajito, que te den un masajito, pues qué padre, ¿no? Entonces, apapáchate, date tiempo para ti mismo. Muchas personas no se dan ese tiempo para sí mismo. Por ejemplo, yo hablo también, las relaciones sexuales son muy importantes. Aplica el erotismo a las relaciones sexuales. ¿Qué es el erotismo? Es cuando conviertes una relación sexual en un verdadero ritual. Cuando dos seres se juntan en amor y tienen todo un ritual y disfrutan de una relación sexual. Eso es el erotismo. Evidentemente, también alimentarse sanamente. Es muy importante la alimentación. Por ejemplo, los altos niveles de azúcar sabemos que generan estrés, ¿sí? Altos niveles de azúcar. Entonces, la alimentación es fundamental. Ya sabemos mucho de lo que es la alimentación. Por ejemplo, tomar granos, todo lo que son nueces, almendras, todas estas cosas, aguacate. Por ejemplo, si yo soy una persona que me estreso, pues toma vitamina B, toma vitamina del complejo B. Toma, por ejemplo, muchas cuestiones como puede ser los cereales, la leche. Por ejemplo, un vaso de leche tibia antes de dormir te va a relajar. Entonces, aliméntate adecuadamente. Y por último, muy importante, Jorge, alejarse de las adicciones. Tenemos dos tipos de adicciones, las conductuales y las químicas. Pero en sí, los dos son químicas. Por ejemplo, hoy sabemos que muchas personas se estresan si no tienen su celular a la mano. Fíjate qué absurdo, ¿no? ¿Sí? Es una adicción al celular, ¿eh? Por ejemplo, hay esas adicciones conductuales, como es la adicción al celular, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que se van a los casinos y generan alto grado de estrés en los casinos. Son cuestiones conductuales. Hay personas que son adictas a la pornografía. Hay muchas cuestiones conductuales que nos llevan al estrés, ¿sí? Y también lo que le metemos a nuestro cuerpo, como es el exceso de cafeína. El exceso de cafeína sabemos que es detonante del estrés, ¿sí? El alcohol, el consumo constante de alcohol y de en fuertes cantidades, ¿sí? Está bien echarse una copita al día, qué padre, pero ya no, pero una botella de vino completa, ¿no? Y evidentemente las drogas como la cocaína, como el LSD, como tantas drogas que hay ahorita, el cual nos volvemos adictos y generamos un daño muy importante a nivel cerebral, a nivel del cerebro, en mi proceso cognitivo y emocional, y me hago dependiente y una de las cosas que hacen las adicciones es que contaminan y deterioran a todo el sistema hormonal del que hablé al principio. ¿Qué te parece, Jorge? Son cosas que parecen tan evidentes y no las hacemos. Así es. Y estamos con el nivel de estrés, nos arrancamos los pelos, tenemos una pésima relación con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros colegas, el vecino, y sabemos que estamos estresados y hacemos poco o nada. Seguimos metiéndole porquerías a nuestro cuerpo, seguimos sin hacer ejercicio, seguimos sin darnos ese apapacho, sin... También es, no nos queremos.
Así es. Una de las cosas muy importantes es esa, Jorge. El amor a ti mismo. Ámate profundamente. Una de las cosas que, por las que yo me puedo amar profundamente es que me tengo que admirar. Eso es muy importante en el amor, ¿eh? Yo tengo que admirar a mi pareja para poder generar amor continuamente a través de los años, ¿eh? Es algo, si yo no admiro a mi pareja, el amor se acaba, ¿eh? Pero también me tengo que admirar a mí mismo. Y me voy a admirar a mí mismo por las cosas que hago, por todos los logros que tengo. Admírate, sube tu nivel de autoestima. Evidentemente, la baja autoestima también fabrica estrés, ¿sí? Si yo tengo una baja autoestima, voy a estar estresado. Entonces, trabaja en eso, trabaja tu autoestima, trabaja el amor a ti mismo, trabaja la gratitud, trabaja la espiritualidad. La oración, la conexión con la espiritualidad, también hace que el estrés baje de manera importante. Toma conciencia de ti mismo. Así es, esa es la clave, el desarrollo de la conciencia del ser. Marco, muchísimas gracias por habernos acompañado a un programa más. Nos dejas muchos, muchos ejemplos de cosas, de actividades sencillas, que no nos cuestan grandes cantidades de dinero, pero que implican que seamos disciplinados, que implican que seamos responsables, empezando por mí. Exacto. La responsabilidad es fundamental en la vida, ¿eh? Y debes ser responsable de tu ser, ¿no? Exactamente. Marco, muchísimas gracias. Te voy a invitar nuevamente para que vengas a platicarnos ahora de otros temas, porque también no solo es el estrés, claro, es también lo que hay después del estrés, ya caer en una depresión, en una... Te voy a volver a invitar muy pronto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Con mucho gusto. Saludos a todos. Y por favor, relájense. Relájense, tengan una excelente y relajada semana y nos vemos la próxima semana para otro programa de Educación y Conciencia. Nos vemos. Muchas gracias, Marco.